La provincia de Cádiz ha registrado este viernes 641 nuevos positivos por coronavirus, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, lo que eleva la cifra a 66.000 afectados desde el principio de la pandemia. Igualmente ha notificado 18 fallecimientos, 1.059 en total, y se sitúa en una tasa de incidencia de 753,2 casos por 100.000 habitantes, 40,2 puntos menos que ayer jueves. Otra nota positiva es que el número de gaditanos que han conseguido recuperar recuperarse de esta enfermedad asciende hoy a 35.380, 192 más que ayer. Por lo que se refiere a la situación hospitalaria, 670 personas se encuentran hospitalizadas debido a esta enfermedad, 64 menos que ayer. De ellos, 112 se encuentran en UCI, 7 menos. Por su parte, Andalucía suma hoy 127 fallecidos por coronavirus en la mayor cifra diaria en lo que va de pandemia, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 3.097 contagios en las últimas 24 horas, inferior a los 3.506 de este jueves y notablemente por debajo de los 5.150 de hace siete días. Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado de nuevo este viernes a 583,7 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 47,6 puntos menos que este jueves y 266 puntos menos que hace una semana. En el apartado hospitalario, Andalucía ha registrado un total de 3.863 personas hospitalizadas por coronavirus. La primera vez que la cifra está por debajo de 4.000 desde el pasado 25 de enero, cuando se registraron 3.891 ingresados y supone además. 2. 209 menos que la víspera. Del total, 710 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. 14 menos que este jueves.